El Polo Industrial de la Unidad 4 de Santiago Vázquez está realizando una convocatoria entre los privados de libertad de los módulos 8, 10 y 11 para trabajar en las distintas áreas y programas en que se desempeña esa repartición. En la siguiente semana estarán mostrando las propuestas laborales para poder incluir a los interesados en los programas y así comenzar con las capacitaciones. En la medida que van apareciendo oportunidades de trabajo en el polo industrial, estamos seleccionando personas privadas de libertad de los módulos que tienen más dificultades de funcionamiento para invitarlas a participar del programa. Pero hemos cambiado un poco la metodología de incorporación al polo industrial, entonces estamos durante la primera semana trabajando con los seleccionados, contándoles de qué se trata el polo industrial, mostrándoles cuál es nuestra forma de vida, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de vincularnos con la familia, y con diversas actividades de sensibilización respecto de la propuesta. Entonces ellos durante esa semana, junto con su familia, van pensando si quieren integrarse a trabajar con nosotros, y bueno, si deciden que sí, a la semana siguiente ya tenemos actividades previstas en alguno de los componentes que tiene el polo industrial para que se incorporen a trabajar. Y bueno, y hoy tenemos la primera charla con una de las tandas, que son 50 personas privadas de libertad del módulo 8. Esta es la segunda instancia en que se realiza la propuesta laboral, que les permitirá trabajar en 5 áreas diferentes durante su periodo de rehabilitación. Tuvimos una tanda ya de 50 de los módulos 10 y 11, que fue la primera que se incorporó, una segunda tanda del módulo 8, que fueron 50 también, y ahora otros 50 del módulo 8. Y bueno, vamos a seguir invitando gente de los módulos más comprometidos en cuanto a su funcionamiento, en la medida que sigan apareciendo opciones de trabajo. Tenemos, por un lado, el sector obras, digamos, que es el más consolidado, que son personas privadas de libertad que trabajan en cuadrillas o mejorando las condiciones de habitabilidad en la unidad penitenciaria o fuera de la unidad penitenciaria, o haciendo obras de beneficio para la comunidad, escuelas, liceos, otras cosas que hemos hecho. Después están los emprendimientos institucionales, que son aquellas actividades vinculadas al autoabastecimiento del sistema. Después está los emprendimientos privados que están instalados en el polo industrial. Después tenemos un componente de capacitación y otro componente de promoción cultural. Son esas 5 áreas en las que estamos trabajando.